Benvenuti alla seconda lezione di spagnolo per italiani che si vogliono trasferire all'estero. Oggi ci concentreremo su situazioni pratiche che potreste incontrare durante il vostro trasferimento. Iniziamo con la ricerca di lavoro. Come posso trovare annunci di lavoro? Como puedo encontrar anuncios de trabajo? ¿Cómo puedo encontrar anuncios de trabajo? Ho bisogno di un curriculum in spagnolo. Necesito un curriculum en español. Necesito un curriculum en español. Posso fare domanda online? Puedo solicitar en línea? Puedo solicitar en línea? Passiamo ora alla ricerca di un alloggio. Sto cercando un appartamento in affitto. Estoy buscando un apartamento en alquiler. Estoy buscando un apartamento en alquiler. Dove posso trovare annunci per affitti? Donde puedo encontrar anuncios de alquiler? Donde puedo encontrar anuncios de alquiler? Posso vedere l'appartamento? Puedo ver el apartamento? Puedo ver el apartamento? Continuiamo con l'integrazione nella nuova comunità. Vorrei conoscere i miei vicini. Me gustaría conocer a mis vecinos. Me gustaría conocer a mis vecinos. ¿Cómo posso partecipare alle attività locali? ¿Cómo puedo participar en actividades locales? ¿Cómo puedo participar en actividades locales? Passiamo ora agli acquisti di tutti i giorni. Dove posso trovare un negozio di alimentari? ¿Dónde puedo encontrar una tienda de comestibles? ¿Dónde puedo encontrar una tienda de comestibles? ¿Puoi consigliarmi un mercato rionale? ¿Puedes recomendarme un mercado local? ¿Puedes recomendarme un mercado local? Affrontiamo ora la questione della salute. Dove posso trovare un dottore? ¿Dónde puedo encontrar un médico? ¿Dónde puedo encontrar un médico? ¿Cómo funciona el sistema sanitario locale? ¿Cómo funciona el sistema de salud local? ¿Cómo funciona el sistema de salud local? Passiamo ora alla gestione delle questioni amministrative. ¿Devo registrarmi presso el comune? ¿Debo registrarme en el ayuntamiento? ¿Debo registrarme en el ayuntamiento? ¿Quali documenti sono necessari? ¿Qué documentos necesito? Che documento necessito? Continuiamo con la vita quotidiana. Come posso muovermi in città? ¿Cómo puedo moverme por la ciudad? ¿Cómo puedo moverme por la ciudad? ¿Existe un servicio de transporte público? ¿Hay un servicio de transporte público? ¿Hay un servicio de transporte público? Passiamo ora alla gestione delle finanze. Come posso aprire un conto in banca? ¿Cómo puedo abrir una cuenta bancaria? ¿Cómo puedo abrir una cuenta bancaria? ¿Quali sono le commissioni bancarie? ¿Cuáles son las comisiones bancarias? ¿Cuáles son las comisiones bancarias? Infine, affrontiamo la questione dell'istruzione. ¿Dove posso trovare una scuola per i miei figli? ¿Dónde puedo encontrar una escuela para mis hijos? ¿Dónde puedo encontrar una escuela para mis hijos? ¿Cuál es el sistema scolastico locale? ¿Cuál es el sistema educativo local? ¿Cuál es el sistema educativo local? Queste informazioni vi saranno utili per integrarvi nella nuova società. Provate ad ascoltare l'audio più volte se ne avete bisogno fino a che non avete memorizzato le varie frasi. A presto per la prossima lezione!